¡Ay, qué pensaba mi familia! ¿Cómo están? Pensaban que nos íbamos hasta allá por China, por esa cancioncita que se escuchó. Uno lo asocia, ¿verdad? Así como con lugares, música asiática o algo por el estilo. Pero no, es una canción ahí muy movida que nada más tiene una intro así, pero ya después entra con el ritmo latino. Así que bienvenidos al ombligo de semana, día miércoles 5 de enero, año 2022, no me equivoqué. Ahí estamos. Bien, vamos a estar hablando del nuevo paquete económico, ya que los demócratas buscan salvar los restos del plan de gastos de Biden de este 2022. Imagínense cómo lo ven, los restos, dicen, así lo están calificando ya la prensa, entre otras maneras más. Bueno, estaremos hablando de eso. Dicen que están poniendo al presidente Biden y su plan de gastos sociales y climático en un segundo plano, cuando habían dicho que iban a ser la prioridad número uno al regresar de las vacaciones. Ahora dicen que pasa a ser prioridad número dos. ¿De qué estamos hablando? No hay una seriedad en esta gente, al menos eso es lo que parece. Vamos a ver qué está pasando. Schumer no mencionó el plan de reconstruir mejor o cuándo pudiera estar llegando a la sala para ser discutido y votado. Así que todos los detalles sobre el nuevo paquete económico en esta ocasión. Y fíjense que entramos con esa musiquita, que solo me imagino las caricaturas, los cartoons, ¿verdad? Que salen ahí así desde esos lugares en la China. Aunque este, sabías que más bien trata de Japón. Así es, Japón. Japón es uno de los países más fascinantes y con una cultura, historia muy rica, aunque usted no lo crea. Es uno de los países más fascinantes de Asia. Cuenta con la esperanza de vida más alta del mundo. 86 años para las mujeres y 79 para los hombres. La esperanza de vida más alta dentro de Japón se encuentra en la isla Okinawa. Ajá, allá sí uno tendría más posibilidades de llegar a más viejito, pero ni modo, estamos acá y aquí es un poco diferente. Es el país con más gente mayor, ese de Japón, y con una de las tasas de natalidad más bajas. El 21% de la población de Japón tiene más de 65 años. Se espera que para el año 2050 Japón tenga 95 millones de habitantes, mientras que ahora tiene 130 millones. Por nuestra experiencia, la gente mayor es increíblemente amable, dicen. La estación de Shinjuku en Tokio es la más concurrida de todo el mundo. Según Wikipedia, 3.64 millones de personas pasan diario por esa estación. Imagínense que esa estación tiene 200 salidas, para que tengan una idea. No es tan caro, se puede comer por unos 7-8 dólares, y el agua es gratuita. Se puede encontrar alojamiento por 25 a 30 euros por persona, dice, y el metro de Tokio cuesta unos 70 euros el trayecto. Las líneas de tren Shinkansen de alta velocidad, esas sí son más caritas, son más cariñosas. El 86% de los japoneses practican el budismo o sintoísmo. Ahí está la religión, para que sepan ustedes también, ahora cuando hablen de Japón, ya saben cuál es la religión que practican. El sintoísmo es una religión nativa de Japón en la que se adoran los espíritus de la naturaleza. Algunos japoneses practican las dos religiones a la vez, o sea, el sintoísmo y el budismo. Así que ahí está. ¿Qué les parece ese sabías qué? Les traímos algo nuevo. Espero que les haya gustado. Y nos regresamos desde Japón hasta este lado del mundo, hasta los Estados Unidos, particularmente hasta Washington D.C., para ver exactamente qué es lo que está pasando con este nuevo paquete económico. Y bien, los demócratas buscan rescatar el plan de reconstruir mejor en 2022. Están iniciando este nuevo año con la esperanza de salvar los fragmentos, como si de un rompecabezas se tratara, del plan de gasto económico característico y reconocido del presidente Biden. Esto pocas semanas después de que el senador Joe Manchin aplastara las esperanzas, dicen, del partido de aprobar ese enorme paquete económico.
el impulso del Congreso para el reconstruir mejor fue derrumbado, básicamente, si lo queremos ver así, a finales del mes de diciembre, cuando Manchin, citando la inflación más alta en toda una generación, dice, retiró abruptamente su apoyo al proyecto de ley durante una entrevista que dio al Fox News Sunday. Pero el demócrata ha hablado con el presidente desde entonces. No es que hayan cortado todo tipo de comunicación. Nada más falso que eso. Dijeron a Fox Business personas familiarizadas con el asunto que siguen en pláticas y ha telegrafiado públicamente cambios clave que podrían obtener su apoyo para una versión más restringida de ese proyecto de ley. Así es. Las principales preocupaciones de Manchin con la legislación incluyen la expansión del año pagado reforzado del crédito tributario por hijos que expiró en enero sin acción del Congreso, así como unas disposiciones destinadas a combatir el cambio climático. También ha insistido en que la medida debe pasar por los comités del Senado para examinar su efecto económico y poder centrarse, dice él, en hacer retroceder los recortes de impuestos de Trump de 2017, algo a lo que se opone la senadora Kirsten Sinema también. Ajá. Y dice, la única razón por la que voté a favor de la reconciliación fue para fijar los impuestos para que todos pagaran la parte justa, dijo Manchin. Entonces, eso lo dijo hace dos semanas. Las corporaciones ultra ricas que no pagaban nada, todos pagarían su parte justa. Pero los demócratas están comenzando a recoger esos pedazos del naufragio con las elecciones tan cercanas ya para mitad de este año. Y han planteado la posibilidad de dividir el paquete en pedazos todavía más pequeños, que aparentemente serían más fáciles de poder aprobar. El problema con esa estrategia, es que las reglas del Senado limitan la frecuencia con la que se pueden aprobar proyectos de ley a través del mecanismo de la reconciliación presupuestaria. Esa estrategia que quieren utilizar para que sea solamente pasado por los demócratas. Cardin dijo que hay una unanimidad dentro del caucus para entregar el proyecto de ley a Biden y señaló que el presidente está directamente involucrado en todas estas negociaciones. Está ahí al pie del cañón, a menos eso es lo que están diciendo. No sabemos qué tan involucrado esté en realidad, pero eso es lo que se dice. Por otra parte, algo bien importante que han estado diciendo al respecto es que los demócratas han decidido hacer una pausa, poner ese botón de las dos rayitas. Poner una pausa, dicen, en este paquete económico, y tal vez que ya no sea la prioridad número uno. Ajá, veamos qué trata. Los demócratas del Senado están poniendo al presidente Biden y su plan de gasto social en un segundo plano, ya que planean debatir la legislación sobre el derecho al voto este mes, como punto número uno, y celebrar una votación sobre el cambio de la regla obstruccionista del Senado. Los asesores demócratas dicen que este proyecto de reconstruir mejor no estará listo para que la acción de piso se dé al corto plazo. Y predicen la legislación de amplio alcance que la Casa Blanca ha negociado con Joe Manchin y Kirsten Sinema puede que tenga que ser revisado desde la A hasta la Z, que tenga que pasar por una revisión exhaustiva, página a página, párrafo a párrafo, palabra por palabra. Así es. Y entonces Chuck Schumer, por su parte, informó a sus colegas el día lunes, o sea, hace un par de días, que el Senado pasará inmediatamente a la legislación sobre el derecho al voto y votará para reformar la regla obstruccionista de la Cámara del día de Martin Luther King. O sea, antes de esa fecha, eso tiene que estar pasado, dice. O sea, el 17 de enero, si los republicanos del Senado la bloquean. Esperamos que nuestros colegas republicanos cambien de rumbo y trabajen con nosotros. Pero si no lo hacen, dice Schumer, el Senado debatirá y considerará cambios en las reglas del Senado el 17 de enero, antes del día de Martin Luther King Jr., para proteger los cimientos de nuestra democracia, elecciones libres y justas, escribió Schumer en una carta. No mencionó nada
al respecto del nuevo paquete económico Schumer o cuando este pudiera llegar a la sala, a pesar de que prometió a fines del año pasado programar una votación antes de Navidad, promesa que quedó en el pasado y que fue quebrantada, así como cuando quiebran un vidrio, bling, se quebró. No se cumplió, ya Schumer falló en una de las primeras. Vamos a ver cómo les va en las elecciones de mediados de año, porque eso los va a dejar en una situación un poco ahí tocados al menos. Vamos a ver si logran salir avantes de todo esto. El tiempo lo dirá en unos cuantos mesecitos. Schumer dice, los asesores demócratas advierten que eso significa que reconstruir mejor probablemente no estará listo para presentarse sino hasta el mes de marzo o incluso más tarde. Y cualquier versión del proyecto de ley que se someta a votación será marcadamente diferente a aquella cantidad que rondaba los 2 trillones de dólares cuando Manchin lo rechazó de manera rotunda. No lo quiero aquí, dijo Manchin. Eso no puede ser, esa cantidad es demasiado alta. Schumer anunció en una carta que decía, estimado colega, como le gusta poner a él, que circuló el 20 de diciembre, que los senadores deben ser conscientes de que el Senado, de hecho, considerará la ley de reconstruir mejor muy temprano en el año, o sea 2022, para que cada miembro de este organismo tenga la oportunidad de dar a conocer su posición en el Senado y no solamente en la televisión. Porque muchos les gusta andar dando declaraciones a diestra y siniestra, poniendo tweets para que todos los retuiteen ahí, pongan ahí. Les gustan mucho las redes sociales, les gustan mucho las cámaras, pero cuando están en el Senado, cuando estamos en el Pleno, calladitos. Ahí no dicen ni pillo. ¿Por qué se quedan silencio ahí y en las redes se andan poniendo de todo? Que hablen y expongan sus fundamentos cuando estemos en pleno en el Congreso. Es lo que está diciendo Schumer. La declaración fue vista como un golpe directo a Manchin después de que hizo estallar el horario de Schumer en Fox News. Pero cualquier voto de este tipo en las próximas semanas estaría garantizado que fracasará. Y Schumer les ha dicho previamente a sus colegas en reuniones que no quiere obligar a Manchin a votar sobre este proyecto de ley antes de que él esté convencido de que Manchin dará su voto a favor. Obligar a Manchin a votar en contra de reformas populares como la ampliación de los beneficios de Medicare, un programa nacional de licencias familiares pagadas y más de 500 mil millones de dólares para abordar el cambio climático, podría satisfacer a liberales como el presidente del Comité del Presupuesto, Bernie Sanders. ¿Pero de qué nos sirve eso? Básicamente lo que estoy diciendo. Por darle gusto a Sanders, no vamos a someter esto a votación para que fracase y quedemos como unos fracasados ante la opinión pública. Hay que ser más inteligentes que eso, básicamente lo que Schumer está dando a entender. El día que Manchin anunció su oposición, Sanders declaró, si el senador Joe Manchin quiere votar en contra de reconstruir mejor, debería tener la oportunidad de hacerlo con una votación en el piso tan pronto como él regrese al Senado, declaró. Pero la derrota del plan de política nacional característico de Biden en el Senado también sería una gran vergüenza, que es lo que yo estaba mencionando antes. Nancy Pelosi, por su parte, pudo aprobar el proyecto de ley en la Cámara a pesar de una escasa y bien marcada mayoría de 5 escaños, y el predecesor de Schumer, el difunto líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, tuvo cuidado de asegurarse de que el entonces presidente Obama, los principales proyectos de ley de política interna, tuvieran suficientes votos antes de llevarlos a la sala, que es más o menos lo que Schumer está queriendo hacer también. Si bien Schumer amenazó el mes pasado con forzar tal enfrentamiento con Manchin, ahora está mostrando menos apetito por una pelea pública, prefiriendo en cambio desviar la atención a un tema que unifica en lugar de dividir a los demócratas, el cual es el derecho al voto. Así que ahí está. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuándo creen ustedes que se terminará pasando este nuevo paquete económico? ¿Creen ustedes que lo pasarán? Seguramente y sí, aunque sea mucho más reducido. Pero ¿cuáles serán las ayudas que en realidad van a terminar dando? Parece que van a ser contaditas. Bueno, hemos llegado al final de este video. Yo me despido al estilo
con un, como que estamos en karate 2. Se me cuidan mucho, les mando un chócala y será hasta el próximo video.